Arratsalde on denoi, eta eskerrik asko etortzea beti. Vamos a comenzar pues con las ponencias de este seminario que sobre bombardeos en Euskadi entre 1936 y 1937 se va a desarrollar durante la tarde de hoy y mañana por la mañana. Hoy vamos a comenzar con una conferencia de Ángel Viñas, que es el catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a hablar sobre las negociaciones para el apoyo nazifascista a Franco. Seguiremos con la intervención de Xavier Irujo, director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, en Reno, que nos va a mostrar el atlas sobre de los bombardeos en Euskadi en 1936 y 1937. Después haremos una pausa café de unos 20 minutos y luego volveremos otra vez a esta misma sala para seguir analizando aquellos bombardeos en localidades más concretas, como por ejemplo Otxandio y Durango, con Jon Irazábal, que es miembro de Galería Galkartea, y Patxi Juaristi, que es profesor de la Universidad del País Vasco y vicerrector del campus de Vizcaya, que nos va a hablar de los bombardeos en la zona de Markina. Haremos otra vez un pequeño descanso de unos 10 minutos y sobre las 7 y media Paul Presto nos va a presentar su libro La muerte de Guernica. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar con Ángel, que aunque muchos ya conocéis, pero que paso a presentar. Ángel Viñas es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático emérito de dicha universidad. Doctor honoris causa por la de Alicante, a propuesta de la Facultad de Filosofía y Letras. Gran Cruz del Mérito Civil, entre otras condecoraciones. Ha escrito ampliamente sobre la guerra civil, el franquismo, la Unión Europea y la política de seguridad. Es embajador de la Unión Europea ante Naciones Unidas en Nueva York y es director general de la Comisión Europea para Asia y América Latina, Relaciones Políticas Multilaterales y Ayuda a la Democratización y Derechos Humanos. Y también ex asesor ejecutivo del ministro de Asuntos Exteriores. Pues, Ángel no es la primera vez que está con nosotros en un aniversario del bombardeo, sino que hace 40 años, en el 1977, ya estuvo aquí, además un 24 de abril, compartiendo una mesa redonda en la que se habló sobre el bombardeo de Guernica y las responsabilidades en el mismo con otros historiadores como Tuñón de Lara o Herbert Sobor y budaris como Joseba Losegui y Juan Bistegui. Hoy nos va a hablar sobre las negociaciones, sobre el apoyo nazifascista a Franco o las no negociaciones de Franco, ¿no? Porque en realidad fueron Italia y Alemania los que decidieron por él y con además importantes diferencias a la hora de prestar apoyos, ¿no? Pues cuando quieras, Ángel. Gracias. Bueno, muchas gracias a Tere por tu presentación, por tus palabras. Me has quitado de la boca lo que iba a decir, que para mí hoy es un día muy señalado porque hace exactamente 40 años, cuando yo era un pipiolo, que acababa de regresar de Alemania de una gran incursión por los archivos alemanes y los residuos de lo que entonces se sabía de la Legión Cóndor, que no era lo que hoy se sabe, entonces se sabía menos. Estuve por primera vez en Guernica acompañando a José Balosegui, a Tuñón de Lara, a Herbert Sauer, que había publicado muy recientemente su libro sobre la destrucción de Guernica, Fernando García de Cortázar, Carmelo Landa, toda esta panoplia de gente. Me ha llevado una gran alegría hace unos minutos al ver que Carmelo Landa, al igual que yo, seguimos por lo menos dando la alta. Voy a exponerles sucintamente un resumen de la ponencia que he escrito y que ya tiene la organización. Creo que se publicará en este mismo año. Me han encargado que hable de un tema, las negociaciones sobre el apoyo nazifascista a Franco, que es a la vez fácil y difícil. Es fácil porque entre Franco y las dos potencias del eje no hubo lo que suele denominarse negociaciones. Es un tema difícil, sin embargo, porque en los archivos apenas he encontrado rastros documentables que permitan iluminar este tema con la deseable claridad. Aunque en la ponencia escrita lo hago, en esta exposición oral no me referiré a los problemas que suscita la ausencia de un acuerdo sobre la presencia de fuerzas extranjeras al servicio de Franco en territorio español. No lo hubo. Hay que esperar a los acuerdos con Estados Unidos de 1953 para encontrar un atisbo de normas que estableciesen
la predominancia de la jurisdicción extranjera, como si España, en aquella época, hubiese sido una Turquía que aceptara un régimen de capitulaciones. Desde 1953 la situación no varió hasta la ratificación de la permanencia de España en la OTAN en el referéndum de 1986. El Estado aceptó entonces el Estatuto de Fuerzas OTAN. Se amplió en el Acuerdo Bilateral Hispano-Norteamericano de 1 de diciembre de 1988. Todo esto homologable a lo que hacían los países vecinos. Pues bien, descartado cualquier arreglo similar a un estatuto de fuerzas, lo que queda son dos aspectos relevantes: cómo se decidió la ayuda nazifascista y, sobre todo, qué formulaciones se adoptaron para coordinar su empleo en la guerra civil. Del primer aspecto, cómo se decidió la ayuda nazifascista, no diré nada. Está desarrollado en la ponencia escrita y es por lo demás un tema bastante conocido. Solamente deseo subrayar aquí, para quien no lo sepa, que en contra de lo que se ha afirmado y se afirma habitualmente, las primeras peticiones de material de guerra procedieron antes de la sublevación militar de los círculos de Renovación Española. El número 3 de Calvo Sotelo, Pedro Sáenz Rodríguez, firmó en Roma el 1 de julio de 1936 contratos detalladísimos que lo reflejaron. Ni que decir tiene que ningún historiador, alevín o no, profranquista, ha hecho jamás referencia a tal hecho, debidamente comprobado. El segundo aspecto, el de la formulación para coordinar el empleo de la aviación extranjera con la franquista, es de particular importancia para esclarecer el encadenamiento de responsabilidades que existió ante el bombardeo y destrucción de Guernica, tema que ya abordé en este mismo lugar, bueno, en esta villa, hace 40 años. Es por ello por lo que me centraré en él. Aprovecho esta ocasión para dar un paso más allá de lo que he escrito y quisiera agradecer en particular a Ana Teresa su amabilidad en proporcionarme la nueva documentación que he utilizado para esta ponencia. Es sobradamente conocido que hacia finales de septiembre o principios de octubre de 1936 empezó a madurar en Berlín la idea de dar un salto cualitativo en el ya declarado apoyo a Franco. Lo que éste necesitaba era una ayuda de nuevo cuño. Los alemanes se inspiraron en los desarrollos teóricos que venían haciendo desde antes de la implantación del Tercer Reich, pero que se estimularon grandemente a partir de este momento sobre el papel de la aviación en una futura guerra. La nueva forma de ayuda no consistió en enviar más y más de lo mismo, es decir, armamento de diversos tipos y ayuda técnica, como hicieron italianos y soviéticos, los soviéticos con la República, sino en suministrar a Franco una unidad multiarmas integrada. Fue una unidad con base en la aviación, actuando bajo un mando único y en colaboración con el ejército franquista, a modo de puño de hierro que perforase las defensas republicanas. Con ello, los nazis dieron un salto cualitativo, insisto en este carácter. El impacto de esta unidad, la famosa Legión Cóndor, fue haciéndose cada vez más vital a medida que la guerra continuaba. Se trató, sin la menor duda, de la aportación foránea más importante en el aspecto militar. No es de extrañar que haya dado origen a una abundante literatura, ni tampoco lo es que los historiadores profranquistas apenas hayan trabajado adecuadamente aspectos como los que aquí nos interesan.
El más fundamental es que el envío de la Legión Cóndor no se negoció. Se aceptó sin discusiones la propuesta alemana. Es muy conocido, aunque no siempre se ha resaltado en todo su significado, que la idea se elevó a Franco sin que mediara negociación previa. Para entonces, la resistencia republicana se había endurecido. Los estrategas alemanes pensaban que de seguir haciendo lo mismo, sin aprovechar adecuadamente la situación entonces existente, podría ponerse en peligro lo ya conseguido. Los alemanes plantearon a Franco 5 condiciones imprescindibles. La primera estribaba en que el manejo de dicha aviación sería de la competencia exclusiva de su comandante en jefe, el general Hugo Sperling. Sería el único consejero o asesor de Franco en temas relacionados con su utilización y respondería única y directamente ante él por las medidas que adoptase. Eso sí, hacia el exterior se preservaría la noción del mando español. No se trataba de una cortesía, era necesaria para preservar el camino de la no intervención. Fue la condición más importante. El papel de Sperle era doble: mantener contacto estrecho con Franco para convenir el diseño de las actuaciones y para responder ante él de las medidas que tomase con las fuerzas bajo su mando. La Legión no podría actuar en contra de los deseos de Franco, porque tal no era en modo alguno el sentido de la ayuda. Pero ello no significa que Sperle recibiese órdenes como si fuera un general franquista cualquiera y se viese obligado a cumplirlas, pasara lo que pasase. La segunda condición fue estrictamente de orden interno alemán. Todas sus unidades existentes en España, aéreas, antiaéreas, de tierra y navales, de información y de comunicaciones, con sus servicios correspondientes, se integrarían en la nueva formación. La tercera condición fue de tipo logístico. Los aeródromos y bases alemanes deberían ser protegidos por fuerzas de tierra españolas en medida suficiente y ampliable en caso de necesidad. Los aviadores, soldados y especialistas germanos eran demasiado preciosos como para emplearlos en actividades que podían correr a cargo de españoles. La cuarta condición reflejó la creencia alemana de que el manejo más activo y mejor planificado de los combates, tanto en tierra como en el aire, era indispensable para tomar lo más rápidamente posible los puertos a los que llegara la ayuda soviética. Esta última aspiración no pudo cumplirse. Los puertos del Mediterráneo y el de Bilbao no estaban entonces al alcance de las tropas franquistas. Por consiguiente, de lo que se trató fue de obstaculizar el desembarco de armamento soviético, como ya se había hecho en Cartagena o Alicante. La quinta condición fue el caramelo final. En el caso de que Franco aceptara las puntualizaciones anteriores, el mando alemán pensaría en activar un mayor volumen de ayuda. Se ignora la forma y manera en que el almirante Canaris, jefe del Servicio de Inteligencia Militar, presentó a Franco las condiciones. Las versiones que en la literatura circulan al efecto carecen de toda referencia documental y en ocasiones están sumamente adornadas. Podemos, eso sí, suponer que Canaris, perro viejo en las lides españolas, doró la píldora todo lo que fue posible. No hay constancia, o no se ha encontrado, de que Franco plantease la menor objeción. No se muerde la mano que da de comer.
En lo que se refiere a la ayuda fascista, que aquí no resultaré demasiado, hubo grandes desavenencias. En parte, porque Mussolini deseaba tener más autonomía, sin olvidar que la estrategia meditada, sistemática y lenta de Franco, que combinaba ocupación y limpieza del territorio, no satisfizo a los generales italianos más perspicaces. En ciertas ocasiones, además, algunos enviados fascistas se mezclaron en asuntos políticos internos españoles o intentaron dar lecciones a militares hipernacionalistas muy susceptibles. Ahora, tras lo que acabo de decir, entramos en la chicha, en el tema duro, objeto de esta ponencia. Desde el punto de vista operativo, lo más urgente fue determinar la forma de insertar las actuaciones de las fuerzas aéreas extranjeras en los planos del mando franquista. En este sentido, italianos y alemanes estaban en el mismo nivel. Tenían cadenas de mando propias, estructuras verticales y la posibilidad de acceder a Franco y o por debajo de él a sus generales. No hubo mandos conjuntos porque eran inaceptables para Franco, muy celoso de su autoridad, y porque probablemente la fórmula hubiese creado más problemas. La inserción de las actuaciones aéreas en el plano operativo fue, con todo, fácil de abordar entre militares, por muy diferentes que fueran sus culturas respectivas. Se hizo mediante lo que, en terminología moderna, podríamos denominar protocolos de actuación. En su tiempo, descubrí en los archivos militares españoles muestras de la coordinación implantada con la Legión Cóndor. También se extendían a la aviación legionaria. Esta coordinación se plasmó en la utilización de formularios estandarizados de la Jefatura del Aire, Estado Mayor, Sección Tercera, es decir, operaciones. En ellos se especificaba el objetivo deseado para una y otra fuerza aérea. Desde el principio, los mandos franquistas no dejaron que la Cóndor actuase como le viniera en gana. Esto es algo en consonancia con las condiciones establecidas en Berlín para su envío a España. Se produjo un toma y daca en multitud de ocasiones, tanto al nivel del alto mando como en los inferiores. Los protocolos se cursaban desde la Jefatura del Aire franquista o desde la del mando del Ejército de Tierra, ya fuera el del sur, Queipodellano, o el del norte, Mola. Esto es muy importante. Se especificaban las modalidades de la acción a desarrollar, pero se dejaba un amplio margen organizativo a la Cóndor y por extensión a la aviación legionaria, y se establecían formas de cooperación con las restantes fuerzas aéreas, incluidas la franquista. En mi epílogo a la actualización del libro de Southworth mencioné varios ejemplos, todos ellos de marzo de 1937, como muestra de que la Legión Cóndor era extremadamente escrupulosa a la hora de informar a la Jefatura del Aire y a la aviación italiana de las operaciones que realizaba, con qué aparatos, qué peso de bombas utilizaba y cuáles, y qué resultados se habían conseguido. En la muestra que seleccioné, los bombardeos se realizaron sobre pueblos y ciudades tales como Titulcia, Alcalá de Henares, Santander, Ocaña, Tremps, Brihuega, Guadalajara, Alcázar de San Juan y otros objetivos. Es decir, la coordinación funcionaba. No funcionó en el caso de esta villa. Esto es lo que la historiografía profranquista ha sugerido. Pero lo que ha aportado son consideraciones mediocres, no sustantivadas documentalmente. Lo normal cuando se trata de ocultar responsabilidades. En mi opinión, hay que acotar más y mejor.
y es lo que pretendo hacer sucintamente en esta ponencia. Permítanme que empiece descifrando un episodio concreto. El 2 de abril de 1937, Sperle se dirigió al general Kindelán, jefe del aire, indicándole que si las tropas de Mola no avanzaban con mayor rapidez, no se entraría en Bilbao en el plazo previsto. El día 11, del mismo mes de abril, Sperle subrayó, esta vez ante Franco, que si las operaciones llevaban tanto tiempo, es porque no se había contado desde el primer momento con fuerzas de tierra suficientes. Es decir, Sperle se sintió obligado a pasar de Kindelán y dirigirse a mayor autoridad. Podemos imaginar que a Kindelán no le gustó un pelo. Lo que es interesante es destacar que al día siguiente, 12 de abril, Franco solicitó al mando alemán que enviase al frente de Madrid todos aquellos aviones de que la Cóndor pudiera prescindir en el norte, pues se necesitaban con urgencia en la región centro. Sperle no le hizo el menor caso. ¿Cómo suena? Es más, le respondió el 14 de abril por escrito y lo hizo en alemán. Dejó absolutamente en claro, sin la menor sombra de duda, la relación entre Franco y él en cuanto al empleo de la Cóndor. No se trató de una respuesta diplomática, y sí fue muy contundente. Decía, en traducción, lo siguiente, cito: le informo nuevamente que tengo órdenes tajantes de utilizar la Legión Cóndor solo en bloque, de acuerdo con sus instrucciones, y no en partes aisladas. En estas condiciones se puso la Legión Cóndor bajo mi mando a disposición de vuestra excelencia en noviembre del pasado año. Fin de la cita. Es decir, la primera condición de 1936 subsistía plenamente pocos días antes del bombardeo de esta villa. También subsistía la cualidad de Franco de ser el supremo emisor de órdenes, pero sujeto a la restricción establecida y que había aceptado sin el menor problema a principios de noviembre de 1936. Podría argumentarse que se trata de un caso que exageré cuando lo descubrí hace ya muchos años, pero no es así. Me quedé corto. Sperle comunicó a Berlín lo sucedido, es decir, consideró que el episodio era suficientemente grave, un choque con el generalísimo. Esto es lo único que puede explicar que entonces interviniese nada menos que el propio ministro de la guerra nazi, el mariscal Werner von Blomberg. Es la única ocasión que conozco, quizá haya otras, en que lo hizo. Se plasmó en un escrito dirigido a Franco. El mismo día en que se recibió en Berlín el telegrama de Sperle, 14 de abril, von Blomberg envió desde la capital del Tercer Reich una comunicación que no han interpretado ni mencionado los autores profranquistas, a pesar de que se conoce desde hace ya bastante tiempo. Decía lo siguiente, cito: en el interés de la tropa y de un éxito militar, debo insistir en que la Legión Cóndor actúe siempre en bloque, bajo las órdenes de su general en jefe, siempre y cuando éste no decida de por sí y bajo su responsabilidad hacer una excepción. Fin de la cita. Es decir, existía una cierta flexibilidad. Sperle podía, bajo su propia responsabilidad, autorizar una utilización algo menos estricta de la fuerza aérea bajo su mando, siempre y cuando pudiera defender tal excepción ante Berlín. Nunca se trató de imponer a Franco un ultimátum. Los protocolos de actuación y la situación de dependencia flexible de la Cóndor con respecto a Franco vía Sperle muestran
el tipo de relación entre la aviación y el apoyo alemanes con el mando franquista. No hubo negociaciones en lo que se refiere a las grandes decisiones en la cúpula. Sí hubo contactos y discusiones en el plano operativo y táctico, en los que lógicamente los nazis debían de tener en cuenta los deseos españoles, pero no hasta el punto de saltarse alegremente los planteamientos estratégicos, algo más importante. En este contexto se produjo el bombardeo de esta villa. La repercusión internacional que tuvo activó todo tipo de esfuerzos para exonerar de responsabilidad al mando franquista. Es un tema conocido. Esta tradición de exoneración sigue viva en la actualidad, aunque se han efectuado las adaptaciones a la aparición de nuevas fuentes documentales. En esta tradición se sitúa, desgraciadamente, la reciente obra de un colega que niega que existiese un mando unificado. Cito: en la aviación sublevada, más allá de la jefatura suprema que Franco ejercía, activando la Legión Cóndor y la aviación legionaria con autonomía excesiva. Fin de la cita. Tema de la autonomía alemana es muy importante. Se basa para ello en una interpretación, en mi humilde opinión un tanto peculiar, de una carta que Kindelán escribió a Franco el 12 de abril. El jefe del aire, Kindelán, alabó las altas dotes de los mandos italianos y alemán para introducir su queja ante Franco. Cito: no existe la necesaria unidad de mando con las fuerzas aéreas, de las fuerzas aéreas que proceden con excesiva autonomía, con perjuicio, en muchos casos, del ejército de tierra. Fin de la cita. Kindelán precisó su pensamiento como sigue, cito literalmente: a veces, por la autonomía excesiva de las aviaciones italiana y alemana, se desaprovechan excelentes ocasiones de actuar desde el aire, y en otras se dejan situaciones difíciles o incómodas a algunas tropas por no obedecer los mandos aliados las indicaciones de VE por mí transmitidas. Fin de la cita. Obsérvese, sin embargo, que Kindelán se refirió exclusivamente al apoyo de la aviación a las fuerzas de tierra. Ahora bien, la última frase indica que Franco, como es lógico, seguía de cerca el desarrollo de la campaña. Lamentablemente para mi colega, que no voy a citar aquí, Kindelán no hizo la menor referencia al norte. El ejemplo que adujo se refería exclusivamente a la región central. Según él, los mandos de la aviación juzgaban la situación general. Cito: la juzgaban con arreglo a su propio criterio, fundado en las informaciones fragmentarias o insuficientes que poseen, o deformado por prejuicios doctrinales. Y ahora subrayo: así ha sucedido recientemente con ocasión de las reiteradas órdenes de acción cooperante con las tropas de la División Reforzada de Madrid, duramente atacadas, órdenes hasta hoy incumplidas. Fin de la cita. De este párrafo se deduce con meridiana claridad que Kindelán había pedido auxilio a alemanes e italianos, que estaban concentrados esencialmente en el frente de Vizcaya, para que se le enviaran unos cuantos aviones al centro. Y claro, Franco le hizo caso. El mismo día en que Kindelán le escribió, llamó a Sperle y le transmitió el deseo del jefe del aire. Esto es lo que explica el choque entre Franco y el general alemán. Kindelán tuvo que enterarse. Nada de esto lo percibe, por desgracia, el colega que tengo en mente. El tema de la región central, Madrid, el frente de Madrid, había surgido ya entre ambos jefes, el de la Cóndor y el del aire. De aquí que Sperle escribiera a este último, a Kindelán, señalando que, cito: tan pronto como concluya la acción contra Bilbao, no habría el menor inconveniente en que una parte esencial de la Legión Cóndor se destinara a las operaciones en el centro. Fin de la cita.
Es decir, Sperle prometió atender la petición de Kindelán respecto a la región central tan pronto como fuera posible. La queja del jefe del aire a Franco fue, en mi opinión, la manifestación de un pique con Sperle y que Kindelán peloteó hacia arriba. No es relevante en absoluto para esclarecer la situación respectiva de los mandos español y alemán en el ámbito de la coordinación de las fuerzas aéreas en la campaña del norte. Punto. Existe igualmente otra carta del 29 de marzo del coronel Juan Vigón a Kindelán. En ella Vigón, que era el jefe de Estado Mayor de las Brigadas de Navarra, escribió que, cito, «No sabemos aún vuestra idea. Yo desearía que de no tener tú el mando, lo conservasen Sperle y Richthofen, con quien espero ir muy bien». Fin de la cita. Tampoco esto sirve para afirmar, como hace mi colega, que, cito de nuevo, 8 días antes del inicio de la ofensiva, el mando operativo de la campaña no tenía ningún conocimiento sobre el papel que correspondía a esta arma y lo que resultaba aún más extraño. ¿Quién la iba a mandar? Fin de la cita. Pues no. Naturalmente, en la campaña del norte, que era lo que estaba en discusión, se trata de una interpretación, en mi modesto entender, exagerada. Vigón esperaba que Kindelán estuviera al frente de la aviación. Y Franco lo decidió así el 29 de marzo. Pero el retraso en decidir no correspondía a Sperle, sino a Franco, teniendo en cuenta las condiciones de utilización habitual de la Cóndor. Por último, en la misma carta, Vigón explicó a Kindelán algunas propuestas como si fuera a este a quien correspondía decidir. Nada mejor que citarlas extensamente. Cito. Quería decirte, primero, que me parecía indispensable, subrayado, que contribuyésemos a rehabilitar el crédito de las armas italianas por razones de buena política externa. Segundo, que para ello deberíamos facilitarles las cosas, asignándoles misiones sin riesgo, utilizarlos solo en apariencia. Tercero, asociarlos a nuestros éxitos, si Dios nos los otorga, con la máxima generosidad. Todo ello sin exponernos ni exponernos a un paso atrás poco legal. Fin de la cita. Es decir, Vigón propuso hacer uso de la aviación legionaria de cierta manera. Es obvio que no se hubiera dirigido así a Kindelán de no haber tenido esta capacidad de disposición. La alternativa que eligió Franco fue poner a los italianos bajo el mando operativo alemán. Pero en todo caso, la Orden General de Operaciones para las Brigadas de Navarra del 10 de abril señaló que la forma de cooperación entre las mismas y la aviación, cito, tanto en la preparación como durante la ejecución del ataque, será establecida por el jefe de las Fuerzas Aéreas. Fin de la cita. ¿Y quién era este jefe? Kindelán. Los choques Kindelán-Sperle y Sperle-Franco fueron chiquitos, en cualquier caso, en comparación con el que se produjo entre Mola y Sperle. Este choque sí es más conocido. El general en jefe del Ejército del Norte, terrorista sin fisuras, empezó la campaña con la peregrina idea de arrasar la industria vizcaína y re-ruralizar Vizcaya. La entrada del diario de von Richthofen, jefe de Estado Mayor de la Cóndor, del 2 de abril al tercer día de campaña, recoge que Mola le pidió que la aviación destruyera Bilbao. Como suena. El alemán se negó y se produjo el choque. Hubo que buscar una salida. Estribó en bombardear duramente una fábrica de pólvora en Valdácaro. Von Richthofen, en cualquier caso, pidió la orden por escrito. Mola quiso zafarse y endosando el muerto a Vigón. De nuevo, von Richthofen se negó a aceptar tal solución que hubiese provenido de un jefe, Vigón, de su mismo rango, coronel. Mola tuvo que aguantarse y la firmó.
Se produjo pues un compromiso. El 24 de abril, mientras una escuadrilla lanzaba el ataque contra la fábrica, otra se dirigió contra el aeródromo y las instalaciones portuarias bilbaínas. Dos días más tarde, operó sobre Guernica. Nada de ello aparece en la correspondencia entre Vigón y Góndul y Kindelán que he consultado. Tampoco, por cierto, sobre el bombardeo de esta villa. No suscitó comentarios. ¿Han desaparecido? Probablemente. En consecuencia, sin entrar en más tediosos detalles, me parece que la exoneración de Kindelán en el complejo de responsabilidades por el uso de la aviación en Guernica es insostenible. Y si Kindelán no se escapa, tampoco se escapan Mola ni Franco. Conclusiones. Salvo documentación en contrario, que no he visto publicada, los dos aspectos que suelen ser fundamentales en toda cooperación militar entre Estados. La España franquista fue considerada como tal por las potencias del Eje tras su reconocimiento diplomático el 11 de noviembre de 1936, como son la acogida de soldados extranjeros y su empleo en acciones militares, no fueron objeto de negociaciones formales. En lo que a los suministros de material se refiere, se establecieron mecanismos ad hoc. En un periodo inicial, las potencias del Eje tomaron la iniciativa. Los primeros envíos respondieron a peticiones de los sublevados, pero las cantidades y modalidades suministradas las determinaron separadamente la Alemania nazi y la Italia fascista. Con el fin de facilitar el triunfo de la sublevación, fueron mucho más allá de lo que los insurgentes habían solicitado. La combinación, demostrada poco antes del bombardeo y destrucción de esta villa, de la validez de la condición fundamental establecida en Berlín para el empleo de la Legión Cóndor y la estandarización de los protocolos de actuación de la aviación extranjera, muestran la continuidad de la línea de mando que, pasando por el jefe del aire, Kindelán, involucraba a Mola, jefe del ejército del norte, y llegaba diariamente al cuartel general. Con independencia de otros factores, es innegable que la utilización de la Cóndor no pudo efectuarse sin el consentimiento de los tres bajo la suprema autoridad de Franco. El estatuto jurídico de las fuerzas alemanas no se aclaró nunca públicamente. Sin embargo, un apunte preparado para la reunión del Consejo de Ministros franquista de 24 de junio de 1940 lo alumbra mínimamente. Estaba entonces en discusión el nombramiento de una misión española que debía examinar los comprobantes alemanes de los gastos realizados con motivo de la ayuda en la guerra civil. Los vencedores consideraron que la participación del Tercer Reich había tenido un carácter eminentemente político. El apoyo a Franco había sido una contribución a una empresa internacional de interés para ambos países. La guerra civil, se afirmó, cito, tuvo un indudable aspecto internacional y puede, y aún debe, ser considerada lucha precursora de la contienda mundial vigente. Fin de la cita. Tal reconocimiento, para quien les habla algo más que evidente, es un tema que todavía algún sector de la historiografía profranquista no acepta. Respecto a la Cóndor, y con esto termino justo, la exposición al Consejo de Ministros confirmó que no se trataba de una tropa mercenaria, sino de una tropa aliada del ejército español. Muchas gracias. Lo siento, acabo de llegar, entonces no he escuchado todo, pero la terminación es que sobre el papel de Franco, ha salido un libro que dice que no hay una firma de Franco, entonces sin la firma sobre el documento, he visto un libro recién, sí, de un señor
Muñoz Bolaños. Muñoz Bolaños. Su opinión de este libro, por favor. Bueno, es que esa es la verdad. No he querido nombrarlo. No he querido nombrarlo. Hombre, que no haya una firma de Franco sobre el bombardeo de Guernica significa entonces que durante 3 años alemanes e italianos estuvieron bombardeando como les vino en gana sin que Franco se enterara, ¿no? O sin que Franco diera ninguna orden, ¿no? Estuviera en situación pasiva. Es una argumentación completamente absurda, ¿no? Pero lo que él dice de que en la campaña del norte no había una línea de comando o de mando definida es absurdo, es completamente absurdo. Es al contrario, he señalado lo que él ha dicho, pues él no se da cuenta de que se refiere, Quindelán se refiere no a Vizcaya, sino a Madrid. Madrid, la Legión Cóndor estaba en masa actuando en Vizcaya y Quindelán quería que le mandaran 5 aviones, 7 aviones, y Esper le dijo que no. Esper le dijo que no, porque esas no eran las condiciones del trato, ¿no? Pero lo que Muñoz Bolaños no entiende es que eran para Madrid. Y yo he tratado de hacer ver en esta ponencia, resumen, y en la ponencia escrita, que la línea de mando estaba muy clara. Estaba muy clara desde el mes de noviembre, ¿eh? Y que los alemanes no actuaban como les diera la gana. No era su papel actuar como les viniera en gana. Ahora, es verdad que no se ha encontrado ninguna firma de Franco, pero es que probablemente eso Franco no la daría. Franco no la daría por escrito. Franco no necesitaba ni darla, es que para eso estaba Quindelán, que es el que se ha escapado siempre de Rositas. Nadie menciona a Quindelán. ¿Por qué? Bah, pues no lo sé. No lo sé. Porque claro, era la contrapartida del jefe de tierra, de Mola. ¿Eh? Quienes tácticamente operaban en común a través de Vigón, eran Quindelán y Mola. ¿Eh? Ah, Quindelán bajo la autoridad de Franco, lógicamente. Y fíjese, una cosa tan minúscula como el choque que tiene con Sperle, porque Sperle se niega a enviar unos aviones al centro, a Madrid, ¿qué hace Quindelán? ¡Va Franco! Una cosa minúscula, minúscula. Bueno, minúscula no era minúscula. Pero esto 10 días antes del bombardeo de esta ciudad o de esta villa. Entonces, claro, yo siempre dije, cuando descubrí, pero sin conocer muy bien el choque Sperle, Franco y la intervención del ministro de la guerra alemán, yo no conocía de que lo que se trataba era de aviones que se iban, que Sperle quería enviar al centro. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahora, con la documentación de Quindelán, la carta de Vigón, Quindelán, queda aclarado completamente el tema. Esto no lo veo en los Bolaños. Lo siento. Es amigo mío, ¿eh? Pero bueno. Vamos, conocido, nos llevamos bien. Pero bueno, en fin, yo no le trato mal, ¿no? Simplemente no estoy de acuerdo, creo que no ha visto eso. Que es fundamental, porque claro, decir que la campaña de Vizcaya, los alemanes iban por su lado, es muy grave. Esto es lo que ya en el año 1970 dijo la historiografía franquista para negar la responsabilidad de Franco en el bombardeo. Es decir, es muy importante, es muy importante, pero lo que él ha descubierto no lo explica. Sí. Buenas tardes. No eran tropas mercenarias, sino tropas aliadas. Sí. ¿Se puede colegir entonces, y teniendo en cuenta que parece raro
como dice usted, que la Cóndor fuese por su cuenta en el frente. No, si es que no fue. Por eso. ¿Se puede colegir que al final el martirio del bombardeo de Guernica fue una suma de intereses comunes? Por un lado, en el caso alemán, un laboratorio de lo que iba a venir en cuanto a táctica militar, y en el otro lado, un castigo de Franco al frente norte. Perdón, me interrumpí. Yo eso se lo dejo a Javier, porque no he querido meterme en el terreno de Javier. Yo actúo en lo que los alemanes llaman el Vorfeld, es decir, me aproximo a lo que va a decir Javier, ¿no? Entonces eso se lo dejo a ti, que puedes contestar tú, Ángel. No. Está muy claro, hay dos cosas que están muy claras, ¿no? Una, la más importante, es que nadie esperaba, vamos, los alemanes ni el mando franquista esperaban que se iba a levantar un pitote internacional, a escala internacional. Se había bombardeado Eibar, se había bombardeado Durango, se había bombardeado un montón de ciudades o de villas y no pasaba nada, se había bombardeado Bilbao, no pasaba nada, no había pasado nada, ¿no? Se venían bombardeando, se había bombardeado Madrid en el año 36, en noviembre, y no pasaba nada, nada, nadie decía nada, ¿no? Pero de pronto, ¡pac! Aquí estalla el escándalo internacional y esto lo escoge con qué gobierno. No se lo esperaba. Y entonces es cuando Franco miente. No hay aviación extranjera, solo hay aviación nacional, española, son los rojos los que han destruido Guernica. Miente a Virre, joder. Esas machadas se pagan caro. Y a partir de ahí, durante toda la dictadura, fue un hecho que no se discutía, que los alemanes, que Franco no había dado orden, y que al final, para salvar de alguna manera el honor dudoso del caudillo, no, es que los alemanes han bombardeado por su cuenta. Han bombardeado por su cuenta. Esto lo inició Vicente Talón, que encontró un telegrama que no supo interpretar, porque los documentos aislados hay que saberlos interpretar en contexto, y hay que conocer el contexto. Luego Ricardo de la Cierva, y todavía hace poco, en un periódico digital, todavía un señor estaba ahí poniendo como chupa de domine a quienes no creemos ese mito, que tiene una larga duración, ¿no? Se remonta al año 1937, imagínense, ¿no? No. Pero hay más cosas, Javier, en fin, lo ha demostrado. Pero eso que se lo diga. ¿Más preguntas? Sí. Sí. Yo creo que ya en el año 77, las dos intervenciones a la mesa de historiadores que, en mi opinión, fueron decisivas para, a solo dos años de la muerte de Franco, sí, para encarrilar el conocimiento de la verdad histórica, fueron las de Herbert Sauer en torno a la gran mentira urdida y cómo se urdió y cómo Sauer en su obra admirable desarticuló todo eso, y de Ángel Viña sobre precisamente la coordinación estratégica entre táctica y operativa, sí señor, efectivamente, sí. Y felicito a Ángel porque sigue haciendo luz y clarificando este aspecto tan importante. Pero hay un aspecto que a mí me ha resultado novedoso y quisiera preguntar sobre él a los que estáis en la mesa, y que tendría una extraordinaria importancia de confirmarse. Yo he leído recientemente que a muy pocos días del bombardeo, a partir del día 29 de abril, cuando Mola decide una especie de bloqueo de Guernica e inicia una investigación sobre las consecuencias materiales que había tenido el bombardeo junto con Richthofen, y la presencia, y esto me ha sorprendido, la hipotética presencia también de Kindelán y de Franco en Guernica, con posterior al bombardeo. Esto es algo que me ha sorprendido mucho y que
creo que de confirmarse podría ser muy importante y precisamente confirmaría de algún modo esa especie de colaboración. Que en verdad probablemente también estuvo. No, pero eso no dice nada. Eso, y usted, en el hipotético caso de que los alemanes hubieran actuado por su cuenta, que el jefe del aire viniera aquí a ver lo que había pasado, pues es razonable. Es decir, si un jefe o un general tiene pues a unos subordinados que hacen una escabechina, pues que vaya a ver qué es lo que ha pasado, pues es razonable, es razonable, ¿no? Eso no significa nada. Lo que no es razonable es que entre Kindelán y von Richthofen, Sperle no escribe la carta, hay una correspondencia que sacó a la luz una colega mía alemana, Stephanie Schüller-Springor, que yo he recontextualizado en mi epílogo al libro de Salzburg, que he hecho una nueva edición de él, que está por ahí, se vende, es un epílogo largo. Verá usted ahí que se hizo inmediatamente entre los alemanes y los franquistas, se hizo un papeleo y tal para cubrir responsabilidades. Para cubrir responsabilidades. ¿Y qué es lo que dice von Richthofen en aquel momento? En unas cartas que escribe en alemán, que están en el Estado Mayor del Ejército, en el archivo del Ejército del Aire, en Madrid. Están en Madrid. Las unidades de primera línea pidieron ayuda a la aviación, claro, pero eso se dice en alemán. Entonces, en la traducción española se cambia radicalmente, ya no me acuerdo cuáles son las fórmulas que se utilizan para enmascarar de cara al exterior que esa petición había procedido de las unidades de primera línea, pero no es así. Esas operaciones, como usted comprenderá, no se montan porque a las 7 de la madrugada, a las 7 de la madrugada del 26 de abril, pues alguien llama por teléfono y dice que vengan los bombardeos, que vengan los aviones y bombardeen. No es así, no se funcionaba así. Pero claro, lo que los alemanes venían con esta carta a decir, mire usted, no nos echen ustedes el muerto, ¿eh? No nos echen ustedes el muerto. Pero esto se escribe en el mes de junio o así, del 30, del 37, ¿no? Es decir, es una... Yo no diría que es una conspiración, ¿no? Pero sí es una forma que se busca para difuminar responsabilidades. Y los alemanes lo que vienen a decir, oiga, mire usted, que nosotros esto lo hemos hecho porque ustedes nos lo han pedido. No lo hemos hecho sin que ustedes nos lo pidieran, ¿no? Ahora, lo que pasa es que probablemente todo esto hubo papeleo, telegramas y tal, y todo eso ha desaparecido. No hay un expediente de Guernica en el archivo del Ejército del Aire ni en el Ejército de Tierra. No hay un expediente de Guernica. Hombre, a mí me parece que es imposible que no lo hubiera, ¿no? Es imposible. Ah, eso sí se puede haber quemado o destruido. Y yo probablemente, en fin, no tengo ningún base para decir cuándo se pudiera destruir, haber destruido, pero probablemente se destruyó después de la muerte de Franco. No hay que olvidar que el Archivo General del Ejército del Aire estuvo muchos años cerrado, ¿no? Cuando ya se había abierto los archivos del Ejército de Tierra, el Archivo del Aire todavía estaba cerrado. Doy las fechas exactas en mi epílogo al libro de Salvador, ¿no? De que ahí hubo que alguien por ahí pasó el filtro. Probablemente Jesús Salva. Pero en fin, no lo puedo asegurar, ¿eh? No lo puedo asegurar. O sea, todo el problema ha sido reconstruir pues un tema que es incómodo.
era incómodo para la dictadura, incómodo para Franco, sobre todo porque Franco, que mintió mucho, en esto mantuvo la mentira de Guernica hasta el final. Hasta el final. Es un caso curioso. Un caso realmente curioso. Porque él había empeñado su palabra. Bueno, pues vamos a pasar ya a nuestro segundo ponente, es Xavier Irujo, y que paso a... Quería preguntarle, Ángel, si tiene datos sobre el momento en que se produce la retirada de la Legión Cóndor del frente de Vizcaya, o concretando más. ¿Retirada? No, no, no. Que yo sepa, la Legión Cóndor continúa... Continúa en la campaña del norte hasta el mes de noviembre, cuando cae Asturias. Está, ya no con la concentración de la primera parte, ¿no? Ya, vamos, ahora ya no me acuerdo, ya no me acuerdo, ¿no? Pero lo que pasa en la segunda etapa, en la campaña de Asturias, los alemanes, yo creo que con la experiencia de Guernica, con la experiencia de Guernica, utilizan un precursor del napalm. Pero ya aquello no se presta a un gran escándalo internacional. Pero esto lo dicen los propios alemanes, ¿no? Pero yo creo que la experiencia la adquieren en Guernica, porque, como Javier dirá probablemente, la carga de bombas que cae sobre Guernica está dedicada específicamente a producir destrucción por la vía del fuego y de los explosivos. Una combinación de fuego incendiarias, rompedoras y bombas rompedoras destinada a producir específicamente incendios que arrasen las edificaciones. Porque de lo que se trata es de experimentar con bombas y sistemas de lanzamiento la mejor manera de destruir ciudades o villas o pueblos que tengan un parecido a los que la Luftwaffe va a encontrar en la futura guerra en Polonia, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Ese tipo de edificaciones están aquí, las había aquí en el País Vasco. Casas de madera, con piedras, en fin, aisladas, calles angostas en las villas, pues eso lo encuentra usted en el norte de Francia, en muchos sitios, y en Polonia. Claro, es el mismo von Richthofen el que luego se encarga de la aniquilación del bombardeo de Varsovia y del bombardeo de otras ciudades. Las experiencias primeras se hacen aquí y son experiencias primeras. En Europa no se había hecho eso antes. Se había hecho en Etiopía. Bueno, luego Javier dirá muchas otras cosas en otro sitio más, pero en Europa no se había hecho. Concretando la pregunta, ¿ve plausible que el 21-22 de junio fuera la Legión Cóndor quien continuara bombardeando en el Vizcaya? Pues claro. Y la aviación legionaria, subsidiariamente, al mando de la Legión Cóndor, sí. Sí, sí, claro. Bueno, la aviación franquista, por aquí, tú sabes los datos, yo ahora no me acuerdo, era bastante subsidiaria, ¿no? El grueso de la aviación era nazifascista. Ya. Luego poco a poco van subiendo los efectivos aéreos de la franquistas, ¿no? Pero en el mes de abril, básicamente la aviación que actúa bajo el mando de Franco es aviación extranjera. Como en el lado republicano, la aviación que actúa esencialmente es aviación soviética. Claro, si aquí no había.